Sant Andreu Televisió continua creixent en número d'espectadors diaris. Un 16,6% de la ciutadania s'informa del que passa a la ciutat a través nostra. Amb dades indirectes que també ens afecten positivament, les xarxes socials i el servei de WhatsApp es consoliden com a eina de transmissió de la informació diària i directa. Moltes gràcies a tots per fer-nos créixer un cop més. I recorda, si et pregunten com t'has assabentat, digues per Sant Andreu Televisió. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Els socialistes de Sant Andreu de la Barca van organitzar una conferència al Teatre Núria Espert, on la diputada al Congrés dels Diputats, Sònia Guerra, i l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, van exposar els motius pels quals Espanya ha de tenir un govern socialista. És el moment de demostrar més que nunca que estem per lo que sempre hemos dicho en la izquierda, por cambiar la sociedad, por la justicia social, por la redistribución de la riqueza, por todo lo que son nuestros valores. Y no debemos de renunciar a ellos por las circunstancias que se han vivido. No tan sols per solucionar el problema actual a Catalunya. Un proyecto que dé esa capacidad, esa serenidad de demostrar que una salida basada en el diálogo, en el pacto y en la ley en Cataluña, en relación con España, es posible y que únicamente la podemos llevar a cabo desde el Partido Socialista de Cataluña y desde el Partido Socialista Obrero Español. Sino porque si no es así... Tiene que haber un gobierno del Partido Socialista en el Estado español, sin duda, porque no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. O gobernamos nosotros para que este país salga adelante, o con un gobierno en la derecha, lo que vamos a hacer es ir para atrás. Motius pels quals els socialistes han de guanyar les eleccions de forma clara. Tenemos que tener una victoria rotunda del Partido Socialista porque eso es lo único que va a permitir constituir un gobierno de izquierdas en este país que pueda cambiar el país. I una crida a sortir a votar el proper dia 10 de novembre. Y tenemos que demostrar que nosotros no nos dejamos engañar, que nosotros tenemos voz y voto, voz y voto. Y hay que ir a votar y hay que enseñarles con nuestro voto que hemos sido, somos y seguiremos siendo los que vamos a cambiar España y este país. Una conferència que va omplir la sala Federico García Lorca.